todo preparado para que dé comienzo en el US Bank Stadium de Minneapolis la Super Bowl número 52. Se estima que será la final más fría que se recuerda, pero no parece que eso vaya a amedrentar a los 65.000 espectadores que verán in situ y bajo techo el denominado mayor espectáculo del mundo. No podría haber imaginado un día mejor, nos dice este seguidor de los Patriots. Me gustaría que jugaran sin cubierta, este es el tiempo perfecto para jugar, opina un fan de los Eagles. Philadelphia Eagles y New England Patriots serán los protagonistas de una batalla deportiva que ya tuvo lugar en 2004, en aquella ocasión con victoria para el equipo de Bill Belichick y Tom Brady, muy acostumbrados a esta cita, no tanto los Eagles. Esto pasa una vez en la vida, nosotros no estamos aquí cada año. La reventa se ha disparado y los precios por conseguir una butaca han batido todos los récords. He pagado $3.000, el dinero de mi boda y mi luna de miel. Lo cierto es que no hay claro favorito. Los Patriots, 5 veces ganadores, siempre lo son, pero enfrente están unos Eagles que han sido el mejor equipo de la temporada y que llegan ultra motivados en busca de su primer trofeo Vince Lombardi. Tenemos mucha hambre, dice este fan de los Eagles. Queremos el título, la ciudad lo quiere. Es nuestro año. Más de 100 millones de espectadores verán el duelo por la televisión, lo que hace que las marcas lleguen a pagar más de 6 millones de euros por 30 segundos de anuncio. Justin Timberlake actuará en el descanso y Pink será la encargada de cantar el himno nacional. Todo está preparado y la hipopótamo Fiona ya ha hecho su predicción. Se ha decantado por los Eagles. Sería algo histórico.